Licenciada, ¿le parece si ya damos inicio para poder presentarla? Sí, claro. Sí, damos inicio. Listo, gracias. Buenas tardes con todos los asistentes a esta charla sobre lactancia materna organizada por el Comité Permanente de Atención Integral de Salud de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad César Vallejo C. de Trujillo y de la Universidad Continental. Nos place poder presentar a la ponente del día de hoy, la licenciada Connie Solano Aucapoma, colegiada y habilitada con más de 10 años de experiencia, licenciada en nutrición egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, consultora internacional de lactancia certificada, coordinadora regional Junín de la Red Internacional de Promotores ODS, directora académica de EduNutrition, evaluadora de competencias en las normas del agente comunitario de salud, certificada por el CINEACE, miembro del Comité de Lactancia del Consejo Regional 4 Lima, Colegio de Nutricionistas del Perú, maestría en nutrición pública, diplomado en gestión pública, diplomado en gestión y dirección de proyectos y autora y revisora de documentos técnicos normativos en alimentación y nutrición. Es un gusto para nosotros tenerla para poder dictar esta charla sobre lactancia materna en un marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ya puede dar inicio. Buenas tardes, gracias por la invitación y la presentación. Bien, el día de hoy conversaremos sobre lactancia materna. Antes de ello, quiero mencionarles que la lactancia materna es la leche materna es el mejor alimento para el bebé porque contiene todos los nutrientes que el bebé necesita para crecer y desarrollarse saludablemente. Además de ello, la leche materna también contiene otros componentes y otros factores que sin ser nutrientes también contribuyen al óptimo crecimiento y desarrollo. Es así que hasta los 6 meses el bebé deberá solamente alimentarse de leche materna y a partir de los 6 meses deberá incorporar a su alimentación alimentos diferentes a la leche materna que sean adecuados para la edad del bebé y que irán incrementando en cantidad y en frecuencia conforme crezca el bebé. Si me dan un minutito, por favor, creo, estoy escuchando una interferencia. Hola, un ratito, por favor. Ya. Bien. Bien. Entonces, ya mencionando que la leche materna es importante para el crecimiento y desarrollo del bebé y que deberá de ser exclusiva hasta los 6 meses y complementada con otros alimentos a partir de los 6 meses, vamos a ver más a detalle cuáles son estos beneficios que la lactancia materna brinda al bebé. Bien. Primero tenemos que diferenciar dos cosas. Uno, la leche materna como alimento y otro, la lactancia materna como práctica. Vamos a ver cuáles son los beneficios de cada uno de ellos. Cuando hablamos de la leche materna tiene los nutrientes que el niño necesita para que crezca y se desarrolle saludablemente. Tiene los nutrientes en la proporción exacta que él necesita. Bien, es así que vamos a encontrar en la leche materna una distribución de proteínas, carbohidratos, en especial la lactosa, de grasas que son ácidos grasos esenciales que van a promover un adecuado desarrollo visual y cerebral del bebé. Asimismo, tiene las vitaminas y minerales que el bebé necesita.
Y hablando de nutrición ideal y yéndonos un poco por el tema de minerales, un poco darle énfasis al hierro que contiene la leche materna. Si bien es cierto, la leche materna tiene pocas cantidades de hierro, pero es un hierro que es altamente biodisponible. Esto quiere decir que se va a absorber en el cuerpo del niño con mayor facilidad que incluso otros alimentos, los mismos alimentos que son ricos en hierro. Por dos razones. Uno, porque la leche materna es rica en vitamina C. Entonces, esta vitamina C con este hierro hacen una sinergia para que pueda absorberse. Además de ello, tiene una proteína conocida como lactoferrina que ayuda al transporte de hierro. Es por eso que el hierro es altamente biodisponible en la leche materna. Además de ello, la leche materna tiene otros componentes que sin ser nutrientes van a contribuir a la protección de todo el sistema digestivo del bebé y también van a promover el desarrollo del sistema inmunológico. Es así que le va a dar una inmunidad pasiva al proteger al bebé, pero también va a fortalecer la propia inmunidad del bebé, o sea, su inmunidad activa. Y lo va a proteger, pues, de infecciones que son recurrentes en la infancia, como son las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas. Ahora bien, las que somos mamás o hemos tenido en algún momento a un bebé a nuestro cuidado, sabemos que estas enfermedades en un bebé, pues, son muy críticas, son muy alarmantes. No es como en un adulto. Por ejemplo, si un adulto se enfermara de diarrea, todo el día podría estar de mal estado, pero sin embargo al día siguiente podría hacer sus cosas bien, incluso comer como siempre ha comido. En cambio, en un bebé no. Un bebé que se enferma de diarrea o de gripe, pues baja de peso y reduce su apetito, sus ganas de comer. Entonces también reduce la cantidad de alimentos que está comiendo. Es así que la leche materna, por los factores inmunológicos que contiene, lo va a proteger de estas enfermedades. Ahora bien, también aquí hay que tener algo en claro. Un niño que es amamantado podría enfermarse, por ejemplo, si es que alguien en casa está enfermo y podría contagiar al bebé de una infección respiratoria. Esto no quiere decir que los amamantados nunca se van a enfermar. Pueden enfermarse, sí. Pero la enfermedad va a durar menos días y también va a ser menos grave y la recuperación de este bebé va a ser una recuperación más rápida. Luego también hay un tema aquí muy importante. El DHA, que es un ácido graso esencial que se encuentra en la leche materna. Este ácido graso, como su nombre lo dice, es esencial porque no lo produce el cuerpo, sino lo obtenemos de alimentos que consumimos, por ejemplo, de los alimentos marinos, como son los pescados, en especial los azules, o las algas. Ellos van a proporcionar DHA, que en el cuerpo van a ser transformados y van a ser secretados a través de la leche materna. Este DHA está comprobado que tiene mucha influencia en el desarrollo visual e intelectual y neurológico del bebé. Es por eso que los niños que son amamantados tienen mayor coeficiente intelectual a comparación de los niños que no han tenido la oportunidad de recibir leche materna. Ahora, si bien es cierto, existen sucedáneos de la leche materna que han agregado DHA en su composición, sin embargo, este DHA agregado no es, no se absorbe en la misma proporción que se absorbe el DHA de la leche materna. Bien, ello es por la parte de los beneficios solamente de la leche materna como alimento. Pero también la lactancia materna, como la práctica de poner al bebé al pecho, la práctica de amamantar, tiene sus propios beneficios. Uno, que fortalece el vínculo afectivo, el vínculo de amor entre la mamá y el bebé. Hace que haya un apego más seguro, hace que el niño sea un niño más seguro. Eso no quiere decir que las mamás que decidan dar biberón no quieran a sus hijos, por supuesto que los quieren, sino también el comportamiento del niño
va a ser más apegado a la mamá. Ahora bien, este apego, el apego seguro, en realidad beneficia bastante al desarrollo del niño y le da más confianza para poder desenvolverse. Entonces, cuando hablamos incluso de la práctica de amamantamiento y ocurren muchos comentarios, por ejemplo, de otras personas que ven que una mamá amamanta a su bebé y pueden decir, pero lo estás acostumbrando al brazo, lo acostumbras a ti. En realidad eso no es un tema de costumbre, es un tema de práctica saludable. Y que un niño tenga como respaldo el amor de su mamá o de su papá, en realidad no es una costumbre, no es una moda, sino es algo en el proceso del desarrollo natural del niño. Yo espero que mi hijo, que ahora que tenga 3 años, cuando tenga 30 o cuando tenga más, pueda tener la confianza de recurrir a mí cuando él me necesita. Entonces, a eso se le denomina apego seguro. Cuando él lo requiera, que sienta esa confianza de poder recurrir a mí. Luego también los niños que han sido amamantados tienen un mejor desarrollo del habla. ¿Y esto por qué? Cuando el niño amamanta, ejerce sobre el seno materno una presión, ejerce diferentes tipos de movimientos de su lengua y de sus músculos. La lengua tiene varios movimientos, movimientos ondulatorios, movimientos elípticos que le van a ayudar a succionar esa leche. Lo mismo con los músculos de la mandíbula. Va a fortalecer esos músculos del habla, los músculos de la masticación. Lo que no ocurre si el bebé es alimentado con biberón y tetina. Y ustedes quizá en algún momento van a tener la oportunidad de observar esas diferencias. Cuando un niño toma de una tetina, y ustedes también hagan la prueba al tener una tetina, cuando uno ejerce la presión sobre la tetina, no es necesario succionar. Solo aprieta la tetina y el contenido del biberón, sea leche, sea cualquier otro líquido, sea un cereal, va a salir. Lo que no ocurre con la glándula mamaria, lo que no ocurre con el seno de la mamá. No es que el bebé se prende y la leche sale solita. Cuando el bebé se prende del seno de la mamá, va a tener que ejercer cierta fuerza, va a tener que ejercer ciertos movimientos rítmicos de la lengua para que pueda obtener la leche que él necesita. Es así que el niño, desde esta edad tan temprana, va entrenando todos los músculos de la masticación, los músculos del habla, para que posteriormente, cuando inicie la alimentación complementaria, le sea más fácil todo el proceso de masticación. Esta es una ventaja que tienen los niños amamantados. Ahora bien, tanto la práctica de amamantar como la lactancia materna tienen beneficios que es dosis respuesta. Esto quiere decir que mientras más tiempo el bebé ha sido amamantado, estos beneficios van a ser mayores. Y estos beneficios no solamente se quedan en la etapa de niñez, sino también que son prolongados a edades más adultas, edades futuras. Es así que aquellos adultos que han recibido leche materna tienen menos riesgo de sufrir ciertas enfermedades crónicas no transmisibles, como el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Si bien es cierto también la aparición de estas enfermedades crónicas va a depender del estilo de vida, de la alimentación y del medio ambiente, pero existe evidencia que los que han sido amamantados tienen un nivel más de protección. Entonces, estos son los beneficios que la leche y que la lactancia materna tienen solamente para el bebé. También existen beneficios para la mamá, como por ejemplo, tienen menor riesgo de hemorragias, de sangrados después del parto. Tiene también, la lactancia materna proporciona un espaciamiento entre embarazos y también reduce el riesgo de cáncer de mama. Ahora que estamos en la Semana Internacional aún de la Lactancia Materna, este año el lema de la semana es Lactancia Materna por un Planeta Saludable. Esto quiere decir que se identifica también a la lactancia materna como un sistema alimentario sostenible. ¿Y por qué? Porque para producir el sucedáneo que algunos niños se alimentan con él,
Hay toda una cadena de producción que viene desde la granja, porque el sucedáneo de la leche materna viene a partir de la transformación de la leche de vaca. Entonces, ocurre todo desde que la vaca se alimenta, desde que la leche se procesa, desde que se producen algunos insumos y algunas materias para poder brindarle este sucedáneo al bebé, incluso la utilización de agua. Todo ello generan gran cantidad de materias e insumos que en realidad generan una gran huella de carbono en el planeta. A comparación de la leche materna, que solo requiere el alimento adicional que va a consumir la mamá para producir esta leche, y que generalmente esta leche pues no tiene residuos. Y cuando hablamos de lo adicional, son aproximadamente 500 calorías por día, no es más, no es como comerse, no es como comer el doble, sino es como un refrigerio. En ese sentido, pues la lactancia materna también es amigable con el medio ambiente. Imagínense pues la cantidad de latas, la cantidad de biberones y de tetinas que se utilizan para producir y para consumir los sucedáneos de la leche materna. ¿Y cuánto se demora pues esto en ser biodegradado? Otro punto importante es que la leche materna es un fluido vivo y cambiante. La leche materna va a cambiar de acuerdo a la edad y a las necesidades fisiológicas del niño. Cuando el niño nace, la primera leche que se produce es el calostro, que se produce en poquísimas cantidades y que es muy rico en proteínas. Y generalmente aquí les da la duda a muchos profesionales, pero si el riñón del bebé aún es un órgano inmaduro, ¿cómo puede ser que este calostro sea tan rico en proteínas? ¿Será una falla de la naturaleza? En realidad no, porque cuando se revisa más a detalle esta composición del calostro, estas proteínas no son proteínas estructurales, o sea, no son proteínas que va a necesitar el bebé para crecer, sino son proteínas de carácter inmunológico. Entonces, todo lo que contiene el calostro en proteína le va a servir al bebé para protegerse del medio ambiente al que se está exponiendo. Y las que somos mamás o los que son personal de salud o tal vez las personas que son estudiantes y han visto a una puerper inmediato, o sea, una mujer que recién acaba de tener un parto, habrán visto que el calostro no sale en grandes cantidades. Incluso si se extraen, llena una cucharita, o sea, más o menos es 5 mililitros la cantidad de calostro que va a producir una mujer. Y pueden decir, pero ¿por qué tan poquito? Y hay veces nos asustamos de la cantidad de calostro que produce una mamá. Pero en realidad esa cantidad es la precisa, la necesaria, que el bebé requiere para que continúe su crecimiento y su desarrollo. Yo les quiero mostrar aquí esta pelotita, que es una pelotita tejida. Esta pelotita que es, miren, pequeñita, es incluso más pequeñita que mi dedo pulgar. Este es el tamaño del estómago de un bebé recién nacido. Este es el tamaño del estómago de un bebé recién nacido. Entonces, esa cantidad de calostro que la mamá produce durante los primeros días es la justa y necesaria que el bebé necesita. Entonces, imagínense a esas mamás que en el hospital o en sus casas, asustadas porque no tienen leche, entre comillas, les dan una onza, 2 onzas de leche, que en realidad una onza significa 30 mililitros o 2 onzas, 60 mililitros, y que esta capacidad del estómago del bebé es de 10 a 15 mililitros. Entonces estamos bombardeando al estómago y a los órganos del bebé. Y por eso que el bebé después de tomar esa onza, que a nosotros nos, a la percepción nuestra como persona adulta, nos parecería muy poquito. Pero para este estómago del bebé es demasiado, es demasiada carga para sus órganos. ¿Cuál es la función entonces del calostro? Mencionábamos que es sobre todo una función protectora, una función de brindarle protección inmunológica, pero también de ayudar o de contribuir
a que pueda generarse la primera deposición del bebé, que es también conocida como el meconio. ¿Y esto en qué va a resultar? Al expulsarse este meconio, va a haber menos riesgo de que haya altas concentraciones de bilirrubina en sangre del bebé y que se produzca ictericia. Entonces, el calostro también va a proteger al bebé contra la ictericia. Ojo que acá no hay que confundirnos también que hay una ictericia fisiológica del bebé, que es la ictericia normal que dura los primeros días. Bien, estamos hablando de la otra ictericia de la que protege el calostro. Luego, a partir del quinto día, la leche va a ir cambiando de acuerdo a las necesidades del bebé que ya necesita ganar peso. Entonces, esta es la leche de transición. Esta leche que va a ir cambiando. Luego, al séptimo día, viene la leche madura, o sea, la bajada de la leche. Esta leche madura se va a ajustar a las necesidades del bebé y va a tener las grasas, los carbohidratos, las proteínas que él necesita, y no solamente eso, sino también el líquido que él necesita para mantenerse hidratado. Es así que incluso en climas calurosos, bueno, ahorita si bien es cierto estamos en época de invierno, pero aún así en climas calurosos, este contenido de agua de la leche materna es todo lo que el bebé necesita para mantenerse hidratado. No es necesario agregar aguas o líquidos a un bebé que tiene menos de 6 meses. Esto es en los niños pretérminos. En los niños prematuros, de la misma manera, la leche materna se va a adaptar a las necesidades del bebé. Entonces, la leche materna va a tener incluso mayor cantidad de proteínas que es necesaria para que el bebé que ha nacido pretérmino continúe su crecimiento y desarrollo. Incluso también les quiero mencionar que la leche materna cambia en una misma mamada. Es así que el niño, mientras va amamantando, los primeros minutos, la leche va a salir mayor cantidad de agua y mayor cantidad de carbohidrato. Y la leche del final es una leche más rica en grasa, que es la leche que le va a dar más saciedad al niño y que le va a ayudar a una ganancia óptima de peso. Entonces aquí nosotros con estos conceptos vamos identificando algunas claves para la consejería. Algunas mamás pueden venir a su consulta y decirles, por ejemplo, ¿sabe qué, doctor, doctora, licenciada? Yo le doy puro pecho a mi bebé y mi bebé no sube de peso. Y cuando ustedes pueden observar la mamada, la mamá está 5 minutos en un pecho, 5 minutos en otro pecho, 5 minutos y así se la pasa cambiando. Entonces el bebé nunca va a llegar a la leche final, que es la leche que tiene la grasa, que le va a ayudar a subir de peso y que le va a dar saciedad. Entonces el bebé se va a mostrar irritado porque no llega a esa leche final que tiene grasa y siempre va a tener la sensación de tener hambre. Es por eso también que hay que considerar estos conceptos cuando nosotros brindemos la consejería o cuando la mamá quiera alimentar a su bebé. Otro, que la leche materna también cambia de sabor en función a los alimentos que come la madre. Y esta es una ventaja para los niños cuando cumplen 6 meses, porque el niño que cumple 6 meses y va a iniciar su alimentación complementaria está más habituado al cambio de sabores que un niño que no ha tenido esa oportunidad y que solamente se ha alimentado con sucedáneos de la leche. Y bueno, el tarro del sucedáneo no cambia de sabor. Es la misma leche durante todos los meses que la mamá lo va a alimentar. Bien. Acá vemos una lámina de posiciones de amamantamiento. Entonces tenemos una mamá que está sentada, que tiene a su bebé sobre su brazo, una mamá que está echada y otra que tiene a su bebé bajo el brazo. ¿Cuál de estas posiciones es correcta? ¿Habrá alguna posición que sea la correcta, la única? Bueno, les cuento que la posición va a depender de la comodidad y de la necesidad de la madre y del bebé. Es así que ustedes, las tres posiciones que están viendo acá, las tres son correctas. Va a depender de cómo se sienta más cómoda la mamá y cómo se sienta más cómodo el bebé.
Si bien es cierto, puede adoptar cualquiera de estas posiciones, pero sí hay algunos puntos que se tienen que cumplir. En relación a la mamá tiene que estar cómoda, sin la espalda encorvada, sin el cuello encorvado, tiene que tener los pies sostenidos, tiene que sentirse cómoda. Así esté echada, sentada en una silla, sentada en el piso, sentada en el sofá. La cosa es que tiene que sentirse primero ella cómoda para poder alimentar a su bebé. Luego de que la mamá ya haya identificado una posición en la cual ella se sienta cómoda, ahora hay que identificar la posición en la cual el bebé se sienta cómodo. Y esto va a depender de las necesidades del bebé. Es un bebé recién nacido, es un bebé prematuro, es un bebé que tiene síndrome de Down, es un bebé que tiene hipotonía. Va a depender de las necesidades del bebé la posición que adopte este bebé. Entonces aquí tenemos que en las tres posiciones para el bebé se van a cumplir cuatro puntos. El primer punto, como ustedes ven en las tres imágenes, es que la cabeza, la oreja, el hombro, la cadera están alineados. Ven también en la segunda y tercera imagen, oreja, hombro y cadera del bebé se encuentran alineados. Entonces, aquí les hago el ejemplo con mi muñeco. El bebé, por ejemplo, si se pega al pecho de la mamá, tiene que mantenerse alineado. Entonces, aquí vemos oreja, hombro, cadera, alineados. ¿Qué pasa si el bebé está así? O sea, por ejemplo, la cabeza mirando al pecho y su cuerpecito volteado, así, chuequito. Entonces, eso va a dificultar y va a interferir en la transferencia de leche al bebé. ¿Cuál es el siguiente punto? La cara del bebé debe estar frente al pecho de la madre, como lo ven en cada una de estas imágenes. Sí, cara del bebé frente al pecho de la madre. Esta es la posición, frente al pecho de la madre. No por abajo, no por arriba, sino cara del bebé frente al pecho. Otro punto que también hay que considerar, que todo el cuerpo del bebé debe estar pegado con el cuerpo de la mamá. Y a esto muchos lo conocen como la posición barriga con barriga. Barriga del bebé junto o pegada con la barriga de la mamá. De repente en algunos casos no se podrá chocar la barriga con la barriga si son bebés más pequeños, por ejemplo. Pero la idea de este mensaje es que todo el cuerpo del bebé tiene que estar pegado con el cuerpo de la mamá. Cuando solamente está la cabeza pegada y el cuerpo está más alejado, el bebé se va a sentir incómodo al momento de lactar y no va a haber una buena transferencia de leche. Entonces aquí tenemos tres ejemplos, cualquiera de ellos se puede utilizar dependiendo de la comodidad o de las necesidades de la madre y el bebé. Por ejemplo, si es una mamá que está recién cesareada, ella puede preferir estar solamente en la cama. Ahora, si es una mamá, por ejemplo, con un bebé con síndrome de Down, ella podrá utilizar la posición de dancer en la poniendo como una copa a la mano y cogiendo el mentón del bebé para ayudarle con la lactancia. ¿Bien? Entonces va a depender mucho de las necesidades del bebé. Esto sobre todo cuando son más pequeños. Cuando ya tienen más de un año y siguen amamantando, el bebé busca la posición más cómoda. Es así, el bebé puede estar encima de la mamá, incluso trepado en el hombro de la mamá. Ustedes vieran las mil posiciones que los bebés o que los niños mayores de un año se inventan para seguir amamantando. Entonces, esto sobre todo con los bebés más pequeños. Luego tenemos el tema del agarre al pecho. ¿Cómo se...? Y aquí este tema de agarre al pecho responde a muchas preguntas. Por ejemplo, la pregunta de producción, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para tener más cantidad de leche? Entonces, para tener mayor cantidad o mayor producción de leche, responde a la estimulación. ¿Y cuál es este estímulo? ¿Es la succión del bebé o la extracción de la leche? Y para que haya una adecuada succión del bebé, tiene que haber un adecuado agarre al pecho. Entonces, acá tenemos dos ejemplos, uno de buen agarre y el otro de inadecuado agarre al pecho.
Vamos a ver acá cuatro puntos que se tienen que identificar. En buen agarre tenemos, miren, boca del bebé bien abierta. Es el primer punto. Boca del bebé bien abierta. Y ustedes dicen, pero una boquita tan pequeñita, ¿se puede abrir tanto? ¿Ustedes han visto a los bebés cuando bostezan cómo abren la boca? Entonces sí pueden abrir la boca de ese tamaño para poder tener un buen agarre al pecho. Luego, el mentón del bebé tiene que estar pegado al cuerpo de la madre. La nariz tiene que estar cerca al cuerpo de la madre y tiene que notarse más areola por arriba que por abajo. Bien, vamos a hacer la comparación con el mal agarre, con los mismos cuatro puntos. Aquí ustedes están viendo que el bebé no abre la boca, más bien está haciendo algo como una suerte de piquito con su boca. El mentón no toca el pecho, la nariz está cerca y se ve toda la areola. Entonces, acá tenemos que resaltar algo. Cuando el bebé mama, acá ustedes pueden observar en esta maqueta, la glándula mamaria está distribuida en un radio de 5 a 7 centímetros cerca de la areola. Bien, entonces las que son mujeres pueden hacer la prueba. Al palpar el seno, ustedes van a identificar como racimos, como unas arvejitas. A dos dedos de la areola. Ustedes van a poder identificar eso. Y hagan lo mismo con el pezón. En el pezón ustedes no van a identificar esas glándulas o los denominados alveolos, no los van a poder identificar. Entonces, eso quiere decir que los alveolos productores donde está la leche se encuentran en el cuerpo de la mama, no se encuentran en el pezón. Es así que si el bebé está prendido del pezón, no va a obtener la leche que él necesita. Si bien es cierto, los conductos de los alveolos van a desembocar en la cara del pezón, pero esos son los conductos. Las glándulas donde se produce la leche no se encuentran aquí en el pezón, sino se encuentran en el cuerpo de la mamá. Entonces es por eso que es necesario que el bebé tenga un buen agarre al pecho y no agarre el pezón, porque ahí no están los alveolos, ahí no están las glándulas que producen la leche materna. Bien. ¿Cómo sé que hay una buena transferencia de leche materna? Ya hemos visto agarre, entonces ahora hay que identificar el tema de succión. Cuando un bebé succiona adecuadamente, puede incluso la mamá escucharlo y verlo. Puede ver cómo el bebé va deglutiendo. Puede ver cómo el bebé hace movimientos de succión y deglución. Y puedo oírlo también porque se escuchan como unos sonidos, algo así como cuando alguien toma un líquido y es cuando pasa el líquido por la garganta y hace un sonido de gluc, gluc. Ese sonido la mamá va a poder escucharlo en el bebé. Entonces, cuando escucha ese sonido, es que está habiendo una buena transferencia de leche, el bebé está bien agarrado y hay una buena succión. Pero cuando el bebé no tiene un buen agarre e intenta succionar la leche, ¿qué es lo que va a escuchar la mamá? Va a escuchar unos sonidos de chasquido. Por ejemplo, algo como... Entonces, cuando escucha ese sonido, es que no está habiendo una buena transferencia de leche. Y por ende, el bebé no se está alimentando adecuadamente. Y cuando ella acuda a su atención, su evaluación nutricional, antropométrica, y puedan identificar su peso y talla, ahí se va a ver reflejado que no ha habido una transferencia de leche cuando el bebé no esté ganando adecuadamente peso y cuando no esté ganando adecuadamente de talla. Bien, entonces la OMS recomienda que la lactancia materna, como les mencionaba, sea exclusiva hasta los 6 meses y que pueda continuar con alimentos complementarios hasta los 2 años o más. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hasta el año de edad
La leche materna va a seguir siendo el principal alimento del bebé porque va a proporcionar más de la mitad de energía, de proteínas y de grasas y de otros nutrientes. Incluso en el caso de la vitamina C y de la vitamina A, va a proporcionar casi el 100%. Bien, lo que recomienda también la OMS es que la lactancia materna sea a libre demanda o dirigida por el bebé. Y cuando hablamos a libre demanda, no es a la demanda de la mamá. O sea, no es cada vez que yo quiera, es cada o que yo pueda. Es cada vez que el bebé quiera, es cada vez que el bebé pida, porque el bebé, él solo regula su alimentación. Entonces es por eso cada vez que el bebé pida. Bien, ahora nosotros vivimos en un contexto nuevo, que es el de la pandemia por la COVID-19. En ese sentido, día a día se van incrementando los casos positivos y también los casos sospechosos de este virus. A ello hay mucho miedo, mucho temor de algunas madres que tienen niños en etapa de lactancia o que tienen recién nacidos de poder iniciar o continuar incluso con la lactancia materna. En ese sentido, hay una pregunta que se hacen ellas y que es, ¿puede transmitirse por la leche materna el virus de la COVID? Bien, a la fecha no hay evidencia, no se ha demostrado que existe el virus de la COVID, no se ha encontrado el virus en leche de mujeres que hayan sido casos sospechosos o caso positivo. Por lo tanto, es poco probable que la enfermedad pueda transmitirse a través de la leche materna. Entonces, ojo, acá hay algo importante. A través de la leche materna, el virus no se va a transmitir. Pero si yo estoy amamantando a mi bebé por la cercanía y soy un caso positivo y al estar hablando, conversando o no tengo una buena higiene respiratoria, estornudo, no me limpio, toso, no me tapo, entonces ahí sí las gotículas de saliva pueden llegar a mi bebé y puede haber un contagio. Pero eso ha sido porque no he tenido una buena higiene respiratoria. O si no, también quizá en época o en lugares donde por el calor utilizamos ropa más ligera. Entonces yo estornudo y mis gotículas caen sobre mi pecho. Entonces también puedo contagiar al bebé. Pero ojo, son por las gotículas de saliva. No va a ser por la lactancia materna. Entonces, ¿qué se puede hacer para ello? ¿Qué puede hacer una madre que es caso sospechoso o positivo de coronavirus, pero que tiene intenciones de seguir amamantando a su bebé, considerando que a través de la leche materna no va a pasar el virus, sino más bien lo va a proteger de diferentes enfermedades y le va a brindar pues, protección a lo largo de su vida, además de todos los beneficios que ya hemos visto hace algunas láminas? ¿Puede seguir amamantando esta mamá? Sí, sí puede hacerlo, porque incluso al amamantar a su bebé reduce el riesgo de mortalidad y el riesgo de mortalidad en el bebé y el riesgo de enfermedad también. Además que va a mejorar la salud del niño y como les mencionaba, no solamente en el momento que es un niño, sino también a lo largo de toda su vida. Entonces, Si la mamá ya tiene esa información de que sí puede seguir amamantando a su bebé, habrá que brindarle la recomendación de qué pasos tiene que seguir o cómo es que debe de cuidarse para reducir el contagio con su bebé. Para ello, se tienen que seguir ciertas recomendaciones de higiene. Lo primordial, siempre lavado de manos con jabón y con agua a chorro, durante por al menos 20 segundos, que incluya los 7 pasos de lavado de manos social en el Perú. Luego, hacer el uso de la mascarilla. Para ello, podrá utilizar la mascarilla descartable o la mascarilla comunitaria o de tela. Sin embargo, con estas dos mascarillas deberá tenerse los cuidados respectivos. ¿Cuáles son los cuidados que se deberían tener? Es que cada vez que se humedezca la mascarilla, sea la descartable o sea la de tela,
tiene que cambiarse, va a tener que reemplazarse cada vez que se humedezca y cada vez que esté visiblemente sucia. Luego, para manipular la mascarilla, tanto como para ponérsela como para retirársela, tiene que sujetarla o tomarla de las ligas o de los sujetadores, evitar tocar la parte frontal de la mascarilla porque es la parte que está más expuesta al medio ambiente. Luego tiene que haber una adecuada higiene respiratoria. Cada vez que tosa o estornude, tiene que utilizar un pañuelo, el cual deberá ser desechado. Inmediatamente después de estornudar, utiliza su pañuelo, desecha su pañuelo, tiene que volver a realizar la práctica de lavado de manos. Jabón, agua chorro, durante por al menos 20 segundos. Y tiene que mantener desinfectadas las superficies de la casa. Estas son las recomendaciones para una madre que amamanta o que desea amamantar, que es caso sospechoso o positivo de COVID. Sin embargo, eso no quita que aquellas madres que no tenemos COVID y estamos en época de amamantamiento, también debemos seguir las mismas recomendaciones. El lavado de manos en todo momento, la limpieza, desinfección y la adecuada higiene respiratoria. Acá lo único que está cambiando es el uso de la mascarilla, porque lo otro siempre son prácticas que hemos debido de realizar. Bien. Luego tenemos en el caso de una mamá que pueda ser positiva de la COVID y que por el proceso de la misma enfermedad se sienta delicada, se sienta muy enferma, se sienta cansada como para poder amamantar a su bebé. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bien, ¿con qué va a alimentar a su bebé? La mejor opción siempre va a ser la leche materna, por todos los beneficios que ya hemos visto, es el patrón de oro y ninguna otra leche y ningún sucedáneo va a poder reemplazarla. Entonces se recomienda que siga con la lactancia materna. ¿Pero de qué manera? Si la mamá se siente cansada, se siente agotada, se siente con dolor de cabeza, está con fiebre, dolores musculares y quizá todos los síntomas y signos que tenga la enfermedad o que le produzca la enfermedad. Entonces, ella puede alimentar a su bebé con leche materna extraída. ¿Y cómo realizar esa extracción de leche? A ver, ¿qué extractor me compro ahora? Lo que recomienda el Ministerio de Salud es la extracción manual de leche materna porque tiene menos contacto y menos riesgo de contaminación. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar ¿en cuánto tiempo yo voy a utilizar esta leche? A ver, ¿me estoy extrayendo ahora para utilizarlo hoy día mismo? ¿Lo utilizaré mañana? ¿Lo voy a utilizar de acá un mes o una semana? ¿En cuánto tiempo lo voy a utilizar? Entonces, dependiendo de en cuánto tiempo yo voy a utilizar, voy a identificar el frasco que me va a servir. Para la refrigeración de la leche, que es hasta los 8 días en refrigeración, puedo utilizar frasco de vidrio. Y para la congelación de la leche, que es hasta los 6 meses, dependiendo de cómo es mi refrigeradora, puede ser desde 2 hasta 6 meses, puedo utilizar frasco de plástico, pero tiene que ser un plástico duro, transparente, no plásticos de colores. Bien. Antes de ello, primero, lo mismo, lavado de manos, al menos 20 segundos con jabón y con agua a chorro. Tengo que higienizar el frasco colector donde voy a depositar mi leche materna extraída, sea el de vidrio o sea el de plástico. Y que deberá tener boca ancha y una tapa para asegurar su conservación. Además, debo utilizar la mascarilla, debo tener lista mi mascarilla para realizar mi extracción de leche materna. Bien, ya tengo entonces los insumos que voy a necesitar, tengo mi mascarilla, ya me lavé las manos, tengo el frasco donde voy a depositar la leche materna extraída. Entonces, ahora viene el inicio de la extracción. Generalmente, cuando una mujer da de lactar a su bebé,
hay un estímulo, que es la misma succión del bebé. Es agarrar el bebé o alzar al bebé o sentir al bebé. Todo el proceso de producción y de salida o eyección de la leche está regulado por hormonas. Es así que si bien es cierto, para la producción de leche se regula a través de la hormona prolactina, para la salida o para la eyección de la leche materna está regulada por la hormona oxitocina. Y esta hormona oxitocina, que es conocida como la hormona del amor o la felicidad, como su mismo nombre lo dice, si una mujer está estresada por la enfermedad o nerviosa o apenada o tiene algún sentimiento negativo, entonces va a ser muy poco probable que pueda salir la leche. Así haya la producción de la leche. Puede haber la leche en la glándula mamaria, sí, pero no va a haber la salida de la leche. Entonces lo que tenemos que hacer es estimular esa salida, estimular el reflejo de oxitocina. ¿Cómo se estimula? De acuerdo a las necesidades de las madres, bueno, cada una es única, entonces le va a funcionar diferentes métodos. Quizá a una le funcione ver la foto de su bebé, a otra le funcione oler la ropa de su bebé, o escuchar a su bebé, o pensar en su bebé, pero quizá otras necesitarán otro tipo de estimulación. Entonces, para ello tenemos las técnicas de masaje. En la primera figura tenemos la técnica de masaje circular. Es algo así, masaje circular, voy moviendo con las yemas de mis dedos en todo el cuerpo de la mamá. Voy moviendo con la yema de mis dedos en todo el cuerpo de la mamá. Masaje circular. Luego tenemos el masaje radial, que va desde la parte más distal hasta la parte más próxima. Desde la parte distal hasta la parte próxima. En todo el cuerpo de la mama, que es donde se encuentran la glándula mamaria conformada por los alveolos, que son los que producen la leche materna. Luego también funciona que la madre pueda sacudir ligeramente el pecho. Y puedo utilizar también la primera y la segunda, ambas juntas. Por ejemplo, voy haciendo mi masaje circular, pero desde la parte más distal hasta la parte más próxima. El masaje circular desde la parte más distal hasta la parte de la mamá más próxima. Entonces, la mamá puede utilizar diferentes técnicas. Es como a ella se le acomode o como ella se sienta más cómoda. Luego del masaje, ya iniciamos con la extracción propiamente dicha de la leche materna. Lo primero que tenemos que hacer es conocer o saber lo que habíamos mencionado hace un momento, que la leche se produce en los alvéolos, en la glándula. Entonces, si la leche se produce en el alvéolo, tengo que identificar dónde está el alvéolo porque de ahí yo voy a extraer la leche. Entonces, a ver, toco, ¿dónde están los alvéolos? Lo que van a sentir es como un racimo o como unas arvejitas. Ah, ya, ok, ya identifiqué dónde están los alvéolos. Generalmente esto es detrás de la areola. En la parte de la areola, en la parte del pezón, no lo van a encontrar. Generalmente es detrás de la areola. Ubican entonces las glándulas y van a abrir de esa manera la mano, pulgar, índice y el resto de los dedos, y van a presionar firmemente detrás de la areola. Presionan firmemente. Y lo que hacen inmediatamente es jalan para atrás, hacia las costillas, jalan para atrás. Ese es en el punto número 3 y suelta. Punto número 4. Entonces, esa es la manera en que se va a realizar la extracción manual de la leche. Identifico la glándula, agarro dónde se encuentran las glándulas, presiono firmemente y jalo para atrás y suelto. Y esto lo voy a hacer en todo alrededor de la mama, porque en todo alrededor de la mamá se encuentran las glándulas productoras de leche. Bien, y esto no solamente le va a servir a la mamá que tiene coronavirus y que necesita realizarse la extracción, sino también va a servir para aquellas mamás que tengan que separarse por alguna razón de su bebé, como por ejemplo en el caso de las mujeres
que retornan a su trabajo, o en el caso de algunas mujeres que tienen que ir a estudiar. Entonces, esto les va a servir a ellas también para que puedan continuar con su leche materna y para que puedan mantener su producción de leche materna. ¿Qué es lo que no se debe hacer en este momento? Lo que no se debe hacer es jalar el pezón, tironear el pezón, peñiscar el pezón, porque las glándulas no están ahí. Entonces, así yo estire todo lo que pueda del pezón, no va a salir la leche porque ahí no hay glándulas. Lo que hay ahí son los conductos donde desembocan las glándulas productoras de leche. Tampoco hacerlo así como que si estuviera exprimiendo, porque la glándula mamaria no es un limón, es una glándula donde adentro hay muchas células productoras de leche. Lo que yo tengo que hacer es presionar cada una de esas estructuras que son los alveolos, no presionar como si fuera un todo, como si fuera todo un limón, sino lo que tengo que hacer es en cada una de ellas. Bien, ya tengo la leche materna extraída y realizo la conservación. Como les mencionaba, la leche materna puede durar hasta 6 meses congelada, dependiendo de cómo es mi refrigerador. Dos tipos de refrigerador, los que tienen una sola puerta y los que tienen dos puertas, congelador y refrigerador. En refrigeración, la leche materna dura hasta 8 días. En congelador, si mi refrigerador es de dos puertas, dura hasta 6 meses. Y si mi refrigerador es de una sola puerta, en el congelador va a durar 2 meses. Bien, entonces, si voy a descongelar la leche, la descongelo en la parte de abajo en refrigerador, no al medio ambiente. Entonces, ya tengo mi leche descongelada o mi leche refrigerada. Lo que voy a hacer antes es lavado de mano. Esto no nos olvidemos, en todo momento lavado de mano. Luego lo vamos a calentar a baño maría. Esta leche no se hierve, no se lleva al microondas. Se calienta, se entibia a baño maría. ¿Cómo es este baño maría? En una olla o en un recipiente con agua caliente, pongo mi recipiente que contiene mi leche materna. No pongo la leche materna dentro de esta olla, sino con todo y su recipiente lo pongo adentro. ¿Bien? La leche materna se entibia. La leche materna no sale caliente del cuerpo. Hagan alguna vez la prueba, extraigan 2 gotitas del seno directo a la mano y van a sentir esa temperatura, es la misma temperatura del cuerpo. Entonces no necesita esta leche que se caliente mucho. Para brindarle al bebé hay que separarla en tomas. Y como ustedes están viendo ahí, el bebé está inclinado, casi sentado. Y una persona que no tiene síntomas ni signos de COVID y con quien el bebé se sienta a gusto, puede brindarle esta leche. Se recomienda brindarle con taza o vasito. Entonces lo que yo voy a hacer es poner el vasito sobre los labios del bebé. O sea, no es que voy a vaciar la leche en la boca del bebé, sino pongo la taza en el labio del bebé y el bebé va a ir absorbiendo o succionando de la tacita. Con este mecanismo, con este método, el bebé autorregula solo su consumo. ¿Qué pasa si utilizo jeringa? En la jeringa, quien regula la fuerza, la presión, la cantidad, es la persona que está alimentando al bebé y no el bebé. En ese sentido, lo que se recomienda es la tacita porque él mismo está autorregulando su consumo de leche materna. Ahí en la imagen ustedes ven cómo el bebé agarra la mano de la persona. Es que va a ocurrir eso. El bebé va a querer agarrar, jalar, quizá haga botar el vasito con la leche. Entonces la persona que le esté brindando va a tener que tener mucha paciencia con el bebé para poder brindarle la leche materna. Y la leche materna congelada o refrigerada, ¿será lo mismo que la leche que sale del pecho? Claro que en el proceso de refrigeración y sobre todo de congelación se van a perder algunos nutrientes. Aún ello sigue siendo superior a cualquier otro sucedáneo o a cualquier otra leche. Por lo tanto, va a seguir siendo el patrón de oro. Entonces, va a ser mejor brindarle esta leche que ha sido refrigerada o congelada que brindarle una leche de sucedáneo o con una leche de fórmula como le conocemos comúnmente. Bien, eso sería todo. Sí, hola.
Genial, licenciada. Ya nos han llegado algunas preguntas para sí, poder okay. hacer. Sí. Hola, escucho. La primera es, ¿una mujer embarazada con COVID puede contagiar al bebé? ¿Bajo qué riesgos? Bien, al momento no hay evidencia que se haya demostrado que haya un contagio trasplacentario, o sea, un contagio en la placenta, un contagio en el vientre materno. Entonces, si bien es cierto, como le mencionaba, al momento lo que se ha identificado es que a través de las gotículas de saliva es el que se realiza el contagio, ahí habría que tener sí cuidado con las gotículas de saliva, no en el momento del parto, no en el embarazo. Listo. La otra es, si me da mastitis, ¿se suspende o se continúa dando de lactar? Bien. ¿Qué significa tener mastitis? Cuando hay una mastitis significa que hay una infección porque por algún tema de obstrucción o porque no ha habido la salida de la leche. En ese sentido, lo que hay que identificar es lo siguiente. ¿En qué grado de la mastitis está? Y si esta mastitis incluso tiene un absceso. Sin embargo, generalmente se recomienda que aun si la mujer tuviera absceso, podría seguir dando de amamantar a su bebé. Lo que el bebé no debería tener el contacto sería, por ejemplo, con el absceso. Pero si tiene mastitis, incluso el bebé debería seguir amamantando más para reducir este riesgo de absceso o para reducir la frecuencia de mastitis en la mamá. No es una contraindicación si es que la mamá tiene mastitis que pueda amamantar a su bebé. Genial. La otra es, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas de la lactancia materna? Efectivamente, hay en algunos casos donde la lactancia materna no está recomendada, incluso hay una publicación de la OMS donde manifiesta cuáles son estos casos. Hay un caso, y voy a hablar específicamente por nuestro país, en el Perú, no se recomienda lactancia materna en madres con hijos, perdón, en niños que tengan madres con VIH positivo. En ese caso, por ejemplo, no se recomienda la leche materna. Bien, si bien es cierto, hay en otros países donde sí lo recomiendan, pero en el caso del Perú, en nuestro país hay documentos normativos donde indica que las madres que tienen VIH positivo no darán de amamantar a sus bebés. Otro de los casos es en la galactosemia, que es una enfermedad metabólica de los bebés, ¿no? Donde no pueden procesar o donde no pueden metabolizar algunos nutrientes o algunos contenidos de la leche materna. En ese sentido, en la galactosemia también está contraindicada totalmente la leche materna. Pero ahora yo les pregunto, sobre todo porque ustedes son futuros médicos, quizá ya están haciendo sus prácticas y también hay personal de salud que está conectado en esta transmisión. ¿Cuántos bebés con galactosemia han visto en todo su ejercicio profesional? Yo tengo más de 12 años de ejercicio profesional y hasta ahora no he podido ver un bebé con galactosemia. Eso quiere decir que estos bebés que tienen estos tipos de enfermedades metabólicas como la fenilcetonuria incluso, son muy poquísimos los casos. Listo. La siguiente pregunta es, cuando la paciente está crítica, ¿cómo se haría para darle leche materna o qué se puede hacer? Bien. En el caso, bueno, no sé qué tan crítico puede ser la enfermedad o a qué enfermedad se refiere, pero hay una tabla de decisiones relacionada a la alimentación del bebé. Lo primero es, si la mamá puede amamantar a su bebé con ayuda del personal de salud, puede ella hacerlo. Lo siguiente es, si la mamá se encuentra lo suficientemente bien como para realizar la extracción de leche, el bebé puede alimentarse con leche extraída. La última opción será alimentar al bebé con un sucedáneo de la leche materna.
La penúltima pregunta es, en caso se deba dar leche refrigerada o congelada, la cantidad que se le da al recién nacido es de 5 mililitros, así como sale el calostro, o se le debe dar un poco más. Bien. Si hablamos de un recién nacido de un día, dos días, de una semana, el tamaño del estómago del bebé es de 5 a 7 mililitros. Esa es la capacidad gástrica del bebé. Entonces, si bien es cierto, así como la leche materna es a demanda y dirigida por el bebé, la alimentación con vasito también deberá ser regulada por el bebé. Si bien es cierto, vamos a tener en consideración la capacidad gástrica del niño desde que nace, conforme va creciendo, que es el 30% de su peso corporal, tiene que ser regulada por el bebé. Y para finalizar, se nos había hecho una pregunta, bueno, la primera, que fue, ¿una madre que da de lactar a su bebé aumenta la probabilidad de tener cáncer de mama? Si fuese así, ¿por qué? Aumenta, no, más bien, quizá no se me ha entendido, pero en realidad reduce la probabilidad de tener cáncer de mama. ¿Por qué? Porque es una, así como la glándula mamaria es un órgano, y el órgano, un órgano que se utiliza, es un órgano que está funcional, es un órgano que se va a ir protegiendo y es un órgano que se va a ir regulando. Entonces, el dar de amamantar a un bebé va a reducir el riesgo de presentar cáncer. Y acá sobre todo quiero hacer un hincapié en que, si bien es cierto, no es que si yo di de mamá, yo di de lactar y tuve cáncer. O sea, no es que la mujer que da de lactar no podría tener cáncer nunca. Hay casos, sí, pero lo que se ha evidenciado a través de estudios, investigaciones, es que la probabilidad es menos. Listo, licenciada, esa había sido la última pregunta. Con eso ya concluimos. Agradecerle tanto por parte del Comité de CEPAIS de SOCEN-UC y SOCEN-UCB Trujillo por brindarnos su tiempo con esta maravillosa charla. Hubieron más de 114 espectadores continuos, agradeciéndole por la información brindada porque ha sido muy didáctica y se ha logrado entender todos los puntos que se ha querido expresar. Y también queremos agradecer a todos los participantes por estar conectados por medio de la plataforma de Facebook. ¿Algunas palabras de despedida que quisiera dar? Bien, yo en realidad agradecerles la invitación y también felicitar a la organización por la iniciativa, por querer empoderar tanto a los estudiantes como a las familias y a la sociedad civil en este tema de lactancia materna. Que si bien es cierto, cada mamá decide finalmente cómo alimentar a su bebé, pero esta decisión tiene que ser en base a una información adecuada y oportuna. Y creo que es la manera y oportunidad de poder brindar esta información. Listo, muchas gracias, licenciada, una vez más por acompañarnos con esta charla. Gracias a ustedes.